recordamos ahora la motivación. Voy a meditar para ser más capaz de ayudar a los demás. Que esta meditación de hoy en particular y todo mi proceso vital en general me lleven a tener más sabiduría, compasión y habilidades para ayudar a los demás. Es que con esta generosidad, esta actitud generosa y abierta, hago la meditación de hoy. Dice la enseñanza que la verdadera felicidad solo viene, solo sucede cuando vivimos desde lo que verdaderamente somos. Cuando vivo desde la verdad, desde lo que soy, solo entonces es posible verdaderamente ser feliz. Hasta entonces solo vivo un continuo vaivén de placer y dolor, un constante intercambio de dolor, placer, dolor, placer, sin que nada sea definitivo. Aunque vivo momentos de placer, de felicidad, son temporales, efímeros, y cuando tengo momentos de dolor, de sufrimiento, son temporales, efímeros. Solamente vivir es la naturaleza primordial. Solamente desde ahí se encuentra la verdadera felicidad, la felicidad atemporal que nunca termina. Es que el propósito fundamental de meditar es ese desvelar, conectar con lo que soy, con lo que somos. No es crear un estado, no es buscar experiencias espirituales, sino desvelar lo que hay aquí ahora, lo que verdaderamente soy aquí, ahora, siempre. Ahora, aunque lleguemos a la convicción de que eso es lo más importante que puedo hacer en la vida, lo único que tiene sentido es una felicidad verdadera. Aunque llegue esa convicción, tenemos numerosos obstáculos que me desvían de este camino, de esta dirección de encontrar lo que soy. Incluso cuando estoy convencido que lo más importante para mí es encontrar mi naturaleza esencial, mi verdad esencial, aunque estoy convencido de ello, incluso me veo haciendo cosas en otra dirección, en otro sentido, caminando hacia otro lugar. Es que no solamente todos los años que he vivido perdido, buscando felicidad en cosas que me han llevado a frustración, insatisfacción, inseguridad, etc. Una vez que ya he encontrado la verdad, el camino, lo que realmente sé que es verdad, incluso me veo caminando en otra dirección, me veo traicionándome a mí mismo. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son los obstáculos que tengo que enfrentar? Entonces es importante a veces hacerse consciente cuáles son los problemas que tengo y al hacerlos conscientes puedo vencerlos, puedo superarlos. Y el primer obstáculo es el olvido. Me olvido. Y me olvido porque me importan otras cosas. Es muy parecido a cuando uno sales de casa y te das cuenta que te has olvidado las llaves. ¿Por qué te olvidas las llaves? Porque tienes la cabeza en otra cosa. Estás preocupado por algo, pensando en algo, y se te olvida. Lo mismo, en cuanto salgo a la vida, a las cosas, al trabajo, me lleno de preocupaciones, de cosas que me interesan o me importan, y me olvido de este proceso, de este camino a lo primordial. Es decir, en cuanto salgo al mundo, cuando me despierto prácticamente, me despierto por la mañana, empiezo a buscar, perseguir mis deseos, cosas que deseo, aspiraciones, metas, objetivos. Empiezo a intentar tener seguridad, a evitar mis miedos, mis zonas de incomodidad, de inseguridad. Empiezo a perseguir cosas que necesito y tengo mis aspiraciones y tengo momentos emocionales. Toda esa energía
que pongo en todo esto me hace olvidarme de lo que me importa. Es que hay un constante poner atención en todo esto, miedos, deseos, necesidades, aspiraciones, y se me olvida este trabajo interior, este trabajo de conciencia. Por eso una de las instrucciones más comunes en el camino de la meditación es renunciar a todo esto que me distrae. Es decir, de alguna manera, no es que dejo de buscar cosas que me apetecen o deseos o tener metas y aspiraciones. Es que trato de hacerlo en menor medida para no olvidarme de lo que me importa. Es decir, aquí el punto de partida es, a mí me importa encontrar mi verdadera naturaleza, es en lo que creo y me importa, y no quiero olvidarme. Entonces quiero poner menos energía en mis deseos, en otras metas, en miedos, en necesidades. Quiero poner menos energía porque hay algo que me importa. Es que esto es una cosa que tenemos que hacernos conscientes, como este problema del olvido. Nos olvidamos. Otro obstáculo importante son las tendencias que hay en la mente. Ya desde que uno se despierta por la mañana, uno se ve con ciertos estados emocionales, pensamientos, sentimientos, que normalmente no elegimos, que no decidimos tener. A lo largo del día estamos llenos de sentimientos, emociones que vienen sin elección, sin poder hacer nada para evitarlo. Y esas emociones me llevan a actuar, a comportarme, a llevar la atención de una manera, con lo cual de nuevo no tengo energía ni la disposición para hacer este trabajo de presencia, conciencia y descubrir lo que me importa, esta naturaleza primordial. Es preciso hacerse consciente de todas las tendencias que me dominan, todos los estados emocionales que me controlan. No es suficiente intentar hacer un camino de conciencia, sino que es necesario hacer conscientes este obstáculo. Como gran parte del día, para la mayoría de las personas, todo el día está dominado por estados, emociones, pensamientos, sin ningún control, que me dominan a mí, que me controlan a mí. Así que si yo quiero ir en una dirección, tengo que hacer conscientes las tendencias. Y aunque las tendencias son muy fuertes, la conciencia, el poner conciencia en ellas, el darse cuenta, es lo que nos libera. Más me doy cuenta de una tendencia, más conciencia pongo, más libre estoy de ella. Una persona puede tener tendencia a la tristeza, pero cuando empiezo a poner conciencia en la tristeza, a mirarla, a observarla, más lo hago, menos me domina esa tristeza. Puede seguir viniendo, pero ya tiene cada vez menos poder sobre mí. Es que necesitamos hacer conscientes a este estar atrapado, dominado por las tendencias que hay en la mente. Y finalmente otra cosa que es necesario observar es el nivel de activación en el que estamos. Y de nuevo, a lo largo del día nos pasamos de estar muy activados, con mucha vitalidad, mucha energía, a no tener nada de energía. Estar cansados, apagados, pasivos. Nos pasamos el día en altibajos y cuando hay mucha activación no tenemos ninguna capacidad de presencia, de conciencia, de indagación en nuestra naturaleza. Y cuando hay poca activación, cuando estamos bajos, tampoco tenemos ninguna capacidad. Es que hay un constante vaivén de arriba abajo y esa falta de equilibrio en la activación me impide la lucidez y la presencia para explorar y reconocer lo que soy. Es que vivimos en ese movimiento sin parar, ese movimiento pendular, sin ningún equilibrio que nos impide reconocer o nos impide tener la lucidez para reconocer nuestra esencia. Es que es muy importante no solamente la motivación de querer avanzar en la vida, evolucionar,
sino también el reconocimiento en el momento presente de los obstáculos que uno tiene y empezar a trabajar con los obstáculos, que no solamente es hago meditación, me siento a meditar cada día, sino también un reconocimiento cuáles son los obstáculos que me está frenando, qué es lo que me atrapa, qué es lo que me domina, y empezar a trabajarlos y deshacerlos, resolverlos. Lo primero es recordar la motivación, que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Para esto voy a meditar, que todos los seres estén libres del sufrimiento y sus causas. Para esto voy a meditar, que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Para esto voy a meditar, que todos los seres vivan en armonía y ecuanimidad. Para esto voy a meditar. Es que ahora, dejando que la mente esté relajada, observo cuál es la experiencia de este momento. Es que dejo la mente tranquila y la atención se abre, una atención abierta, expandida, tranquila. Observo cuál es la experiencia. Y hay experiencias sensoriales. Se perciben sonidos, ruidos. Hay la experiencia de olores. Y hay sabores. También hay una experiencia visual. Hay una experiencia táctil. Es que dejándome sentir la experiencia, observo lo que sucede. No hace falta, no es preciso verlo todo a la vez, sino una atención abierta reconociendo lo que sucede. También ahí está la experiencia corporal, que la sensación de cuerpo, de densidad, peso, volumen. Y también se puede apreciar la experiencia mental, experiencia de emociones, sentimientos. Y también puede que haya alguna idea, algún pensamiento, alguna imagen. Y por último, parte de la experiencia es la experiencia yo. La sensación de yo, de ser alguien. Es que dejo que la atención se abra a reconocer todas estas experiencias que hay en este momento sin hacer nada, sin buscar nada. Es una apertura a lo que sucede. Pero mientras observo, voy a investigar si hay algo que quiero que sea diferente, que quiero que cambie. Si dentro de estas experiencias hay alguna que quiero cambiar o que quiero que sea distinta. Por ejemplo, puede que quiera que haya más silencio o puede que quiera que no sentir este dolor que tengo. O pueda que quiera una experiencia más profunda, más espiritual. Mira a ver si hay algo que quiero que sea distinto, algo que quiero que cambie.
Y ahora cuando reconozco lo que quiero que cambie, la práctica es dejar que todo sea como es. Ignorar ese deseo, esa expectativa de que algo cambie. Es que abandono este deseo de que algo cambie. Lo dejo ir. Y permito la experiencia que sea como es. Aunque sea desagradable, incómoda, voy a permitir que la experiencia, que lo que sucede, sea como es. Siga como está ocurriendo. De modo que con cada respiración voy abandonando el deseo y la expectativa de que algo cambie y voy abriéndome a las experiencias, a vivirlas con una imparcialidad, apertura, confianza, aunque sean desagradables, incómodas. Entro en un proceso de rendirme a lo que la vida está trayendo, un proceso de dejar de luchar con la vida y aceptar lo que la vida me trae. Estas sensaciones, estos estados, estas experiencias. Esto no es algo que hago en un momento, sino que voy haciendo respiración a respiración. Que dejando que todo sea. A veces tenemos la expectativa inconsciente de que la meditación me ayude a obtener algún estado, o que me quite este estado en el que estoy, o que me libere de este dolor. Es que abandono esas expectativas, abandono todos esos deseos y permito que todo sea y me abro a las experiencias, sean agradables, desagradables o neutras, sin condiciones. De modo que dejo de creer en los pensamientos que me dicen que hay algo mejor en otro lugar, hay algo mejor en otras experiencias. Dejo de creer en los pensamientos y me quedo con lo que hay. Me quedo con lo que hay. Ahora, en esta apertura, en esta aceptación, empiezo a vislumbrar que hay algo más que las experiencias. Hay algo más que está ocurriendo aquí. Algo más allá de las experiencias, más allá de lo que se siente, más allá de lo que se piensa, del estado emocional. Hay algo intangible, insondable, inasible, inaprensible que hay aquí, que no es una experiencia. Y ese algo es lo que percibe las experiencias, lo que se da cuenta. Hay este percibir las experiencias, percibir los ruidos, percibir las sensaciones, los pensamientos, percibir yo. Y eso está aquí, ese percibir está aquí. Pero no es algo que se siente o que se pueda tocar o que se pueda medir. Este percibir, este darse cuenta, más allá de la experiencia. Este percibir es como un espacio abierto, sin sustancias, sin dimensiones, vacío, intangible. Por eso su naturaleza está más allá
de las experiencias, no lo puede sentir el cuerpo, no lo puede pensar la mente. Dejo que este percibir, este darse cuenta, se vaya manifestando aquí, se vaya haciendo presente, se vaya convirtiendo en una presencia. Y es gracias a la presencia de este percibir, gracias al percibir que aparecen todas las experiencias. Si no hay percibir, si no hay conciencia, no hay nada. Ese ruido se puede apreciar porque hay conciencia, porque hay darse cuenta de ello. Lo mismo con esta sensación, este pensamiento, este yo. Es que todas las experiencias nacen gracias a la presencia, este percibir, darse cuenta. Es que momento a momento dejo que sea presente. Nada que buscar, nada que lograr, solo dejar que sea presente esta conciencia que percibe las experiencias. Esta conciencia sin la cual no hay nada, no hay experiencias. Y este percibir que es intangible, sutil, no está encerrado en la piel, dentro del cuerpo. El cuerpo es demasiado denso, el cuerpo es demasiado burdo, denso. No está metido en la piel. Es intangible, inaprensible, sutil. No tiene límites ni contornos. Esta conciencia es una apertura sin límites. Un espacio. Y puede verse cuando se hace presente, cuando se transforma en una presencia, como todas las experiencias, todas están contenidas en este espacio de conciencia. Todos los ruidos, olores, todas las sensaciones, emociones, pensamientos, yo incluso. Todo está como flotando en este espacio abierto de conciencia, sin límites. De modo que me dejo estar aquí. Me dejo ir, me rindo a sentir, a vivir este momento desde la presencia, desde lo intangible. Me rindo y me abro a vivir el instante desde esta apertura inexpresable, insondable.